Buenos días a todos y a todas. Siendo las 12:48 horas del 8 de mayo del 2024, damos inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de esta Auditoría General de la Nación, encontrándose presentes los doctores auditores generales Francisco Javier Fernández, Alejandro Mario Nieva y la licenciada Graciela de la Rosa. También nos acompañan el secretario legal y técnico, el doctor Manuel Moldes, y la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, la doctora Ana Salvatelli. En esta sesión, como saben todos, es pública y como tal de acceso irrestricto a través de la plataforma digital de esta auditoría. En primer lugar, tenemos que considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas que serían el 5 y el 6, presentados por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, el punto 7 de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública y el punto 8 que contiene los temas elevados por la Comisión Administradora. Pongo a consideración la incorporación de los puntos que acabo de leer. Se vota aprobado. Continuamos con el orden del día y para eso le voy a dar la palabra a la Secretaria de Actuaciones Colegiadas. Gracias, presidente. El punto 1, actas, es el acta número 6-2024, correspondiente a la sesión ordinaria del 24 de abril del corriente año. Bien, entonces ponemos en consideración la aprobación de las actas. Se vota aprobado. Continúa en un sola palabra. El punto 2, control externo financiero gubernamental. Es la actuación 354-2023, es un informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de apoyo a la gestión integrada del gasto público del Ministerio de Economía. El convenio de préstamo es BID 4802 por el ejercicio número 3 al 31 de diciembre de 2023. Esto fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado ante el colegio por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el auditor, el doctor Fernández. Está para consideración. Bien, tiene la palabra el presidente de la comisión, el doctor Fernández. Gracias, presidente. Auditor Nieva y auditora licenciada de la Rosa. En este punto quisiera reflexionar sobre el estado de situación de las diferentes unidades ejecutoras y organismos responsables de los préstamos objeto de auditoría con cierre el 31 de diciembre del 2023. Estamos ante la necesidad de compartir en esta sesión del Colegio de Auditores que la AGN ha realizado un gran esfuerzo para lograr cumplir con los plazos requeridos por los organismos internacionales de crédito. En este caso, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hago esta reflexión en vista de que en esta sesión trataremos varios informes. La Gerencia de Control de Deuda Pública nos advirtió en sucesivas etapas respecto de las demoras y desorden en la resolución de los cierres anuales en esta nueva gestión. En algunos casos, los propios auditados fueron intimados para remitir los documentos respaldatorios, como así también las respuestas correspondientes en tiempo y forma. En este punto, estamos ante un informe que fue la excepción en ese sentido, ya que la Secretaría de Hacienda y su unidad responsable han colaborado fuertemente en lograr los tiempos de tramitación en esta auditoría. Hacia ellos, que nuestra felicitación en particular, que lo tenemos presente como jefe de gabinete, es un honor para esta casa, tener al doctor Rigo, que ahora contamos con su gran y valiosa presencia en dicha casa. Yendo al informe propiamente dicho, la opinión del auditor para el ejercicio cerrado en el año 2023 es favorable sin salvedades. Y no solo hay que felicitar a toda la Secretaría de Hacienda porque realmente es para felicitarlos, siempre se movieron de una manera muy eficaz y siempre lo he dicho en cada tema que he tratado de la Secretaría de Hacienda. Nada más. Ha sido aprobado por unanimidad y felicitaciones de los tres auditores que estamos presentes, que así pido la aprobación. Bien,
Entonces vamos a poner a consideración, se vota aprobado. Tiene la palabra la secretaria. La actuación 381-2023 AGN es el informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de inversiones municipales del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 2929 de BID por el ejercicio regular número 10, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 20 de octubre de 2023, fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública, que preside el doctor Fernández. Está también para consideración. Tiene nuevamente la palabra el doctor Fernández. Perdón. Tenemos el informe de auditoría correspondiente al último ejercicio irregular de cierre número 10. El préstamo fue destinado a la ampliación de la cobertura de los servicios básicos en municipios de menor desarrollo relativo de las provincias del norte grande argentino, a través de la provisión eficiente de infraestructura urbana y servicios públicos en el ámbito del Ministerio de Infraestructura. El préstamo fue firmado en el año 2014 y tenía una fecha de cierre original para este mismo año. Luego de sucesivas postergaciones, finalizó el año pasado. Contó con el apoyo del BID por 180 millones de dólares y 28 millones de dólares de aporte local. Al finalizar el ejercicio de cierre, el cronograma ejecutó el 97% del total de los fondos presupuestados. Las principales observaciones refieren a la detección de varias falencias administrativas, la necesidad de ajustar los procesos de selección y contratación tanto de obras ejecutadas como de consultores. Todo ello en el marco de las normas aplicables por el propio auditado como por el Banco Interamericano de Desarrollo. Respecto al seguimiento y cierre de los gastos de consultoría de este préstamo, proyección, por favor. Los consultores individuales fueron 35 personas por un total de 210.070.000 dólares. Y sin gastos de consultoría en personas jurídicas. En el acumulado, el total ascendió a 5.525.683 dólares y representó un 3% del total del préstamo. Un tema interesante en este aspecto, ya que se trata del cierre de un proyecto, es resaltar que se invirtió en obras y en gestión del proyecto. Según la matriz de financiamiento ejecutada por el organismo auditado, el 96% del total de fondos y 4% en gestión, lo cual da cuenta que este programa cumplió ampliamente con la efectiva utilización de los fondos. La opinión sobre estos estados financieros y notas anexas es favorable sin salvedades, con otras cuestiones que refieren a la reducción del monto original del financiamiento de 250 hasta 180 millones de dólares, luego de sucesivas demoras y reprogramación del proyecto. También corresponde resaltar que durante el año 2023 se realizó la baja de varias obras mediante rescisión del contrato original con varios contratistas que se realizaban en las provincias de Chaco, Santa Cruz y Neuquén. Finalmente se realizaron ajustes posteriores al cierre en fondos pendientes de rendición por más de 5 millones de dólares, ya con fecha en gestión de las nuevas autoridades. Fue aprobado por unanimidad y pido su aprobación. Muy bien. Se pone a consideración, entonces se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 2.3 es la actuación 406-2023, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al
Programa de Innovación Federal, PIF, su programa 1 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es el convenio de préstamo 5293, también BID, por el ejercicio número 2 al 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el auditor doctor Fernández. TAP también para consideración. Tiene de vuelta la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Gracias, auditor Nieva. Y gracias, auditora licenciada de la Rosa. Continuamos con los informes referidos a los estados financieros. En este caso se trata del préstamo número 5.293 del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a fortalecer las capacidades públicas y privadas del Sistema Nacional de Innovación, con el objetivo de mejorar la productividad de las empresas participantes del mismo. Este programa, denominado de Innovación Federal 1, se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la República Argentina. En una iniciativa mixta donde se busca el aumento de la inversión privada en innovación, producción de conocimiento y el fortalecimiento de los actores públicos privados intervinientes. El monto original del subprograma 1 ascendió a 160.325.000 dólares, de los cuales el 80% corresponde al financiamiento del BID y el 20% de aporte local. El convenio fue firmado en el año 2021 y prevé su cierre en el año 2026. Por tanto, estamos ante el segundo año de ejecución. En este ejercicio auditado, las principales observaciones en el memorándum de control interno refieren a la registración de aportes reembolsables en los estados financieros, 2, la gestión de los expedientes electrónicos y, por último, fundamentalmente, aspectos referidos a las inversiones en centros tecnológicos de las unidades administradoras de los proyectos. En este préstamo, los gastos en consultoría del ejercicio, proyección por favor, corresponden a 123 consultores individuales por un total de 849.169 dólares. Y en el caso de personas jurídicas se trata de la contratación de una cooperativa y una firma por un total de 1.249.479 dólares para el año 2023. En el total acumulado del programa lleva invertido menos del 2,5% del total ejecutado en el préstamo, teniendo en cuenta que a la fecha de cierre del ejercicio 2023 se han desembolsado 78% de los fondos del préstamo y ejecutado el 67% de los mismos. La opinión es favorable sin salvedades, con otras cuestiones que refieren a las observaciones que acabo de indicar y esperemos el auditado para subsanar en el ejercicio siguiente. Fue tratado por la comisión por unanimidad y pido su aprobación. Bien, ponemos a consideración entonces el informe, se vota. Aprobado. Siguiente tema. El punto 2.4 es la actuación 353-2023 AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas del Ministerio de Economía, es el convenio de préstamo 3759 BID, por el ejercicio número 6 al 31 de diciembre de 2023. Nuevamente, de la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública, que preside el doctor Fernández, para consideración. Doctor Fernández, está en uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, auditor Nieva. Y gracias, auditora licenciada de la Rosa. En este punto se trata del informe correspondiente al ejercicio 6 del
préstamo BIT 3.759 que financia el programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de Economía de la Nación. Este préstamo asciende a un total de 13 millones de dólares, el cual representa el 73% del total del programa, mientras que el 27% se complementa con fondos locales. El convenio de préstamo fue firmado en el año 2017 y tuvo dos prórrogas, año 2021 y año 2023, con lo cual en el transcurso de este año 2024 debe finalizar su ejecución. Esto es relevante debido a que se han ejecutado solamente el 57% de los fondos del programa, aunque en el caso de los fondos del préstamo de ejecución asciende al 75%, mostrando un relativo ajuste a los tiempos previstos en el convenio. En relación a los gastos de consultoría, como siempre, vamos a ver la proyección en pantalla, por favor. En este 2023 se trató de 58 consultores individuales y 7 personas jurídicas. Entre ambas inversiones, en el acumulado representan un porcentaje importante del 68% de los fondos ejecutados, aunque previsible por el tipo de préstamo en cuestión. Las principales observaciones del ejercicio refieren justamente a la ejecución financiera del proyecto y respecto del pari passu del programa, tal cual lo informé anteriormente. Otro conjunto de observaciones en algunos puntos del control interno se refieren al proceso de compra de bienes y a la segmentación de la contratación en consultores individuales, todas ellas recibidas para su ajuste por parte del auditado. La opinión sobre los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria es favorable sin salvedades. Habiendo sido aprobado por unanimidad, pido su aprobación. Lo ponemos entonces a consideración, se vota aprobado. Siguiente punto. El 2.5 es la actuación 407-2023, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es el convenio de préstamo 5.084, BID, por el ejercicio número 2 al 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado ante el Colegio por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública, que preside el auditor Fernández, también para consideración. Doctor Fernández. Gracias, presidente, auditor y auditora general. Seguimos con los informes correspondientes a la Comisión de Deuda Pública. En este caso se trata de la auditoría de estados financieros al Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas que se ejecuta en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El programa está financiado por el préstamo BID 5084, que comprende un total de 20 millones de dólares enteramente aportados por el banco. Y tiene por objetivo general mejorar la efectividad en la coordinación y gestión de programas gubernamentales estratégicos en Argentina, priorizando aquellos necesarios para dar respuesta y recuperación a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, mediante el fortalecimiento de funciones claves y el desarrollo de iniciativas innovadoras para el logro de los objetivos de gobierno. El convenio fue firmado en el año 2021 y tiene fecha final de ejecución en el año 2025. A la fecha de esta auditoría, se han ejecutado el 12% de los fondos del préstamo, siendo necesario alertar sobre el ritmo de ejecución del mismo. En relación a los gastos de consultoría que corresponden a personas humanas, proyección, por favor,
Se trata de 29 consultores individuales y de 3 personas jurídicas, entre las cuales, como vemos, se encuentra la Auditoría General de la Nación por concepto de servicios de auditoría externa. En el acumulado, el préstamo lleva invertido 42% de los fondos ejecutados en este concepto. Las principales observaciones del ejercicio refieren a la baja ejecución financiera del préstamo, con costos que ello significa por comisiones de compromiso con el BID y a los aportes no reembolsables otorgados a 2 proyectos seleccionados por el auditado. La opinión sobre los estados financieros, notas anexas e información complementaria es favorable sin salvedades. Habiendo sido aprobado por unanimidad por la comisión, pido la aprobación al colegio. Bien, entonces lo ponemos a consideración. Se vota aprobado. Tiene la palabra la secretaria. El punto 2.6 es la actuación 416-2023 AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial 2 del Ministerio de Capital Humano, es el convenio de préstamo 5.585 BID, por el ejercicio irregular número 1, comprendido entre el 11 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública, que preside el doctor Fernández, también para consideración. Doctor Fernández, continúe en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente. Auditor general y estimada auditora general, por su valioso tiempo, en este último punto de los informes de auditoría de estados financieros correspondientes a la Comisión de Deuda Pública, voy a referir sobre el correspondiente al préstamo número 5.585 del BID, dirigido al financiamiento del programa para incrementar la cobertura y la calidad de instituciones y de servicios públicos del cuidado y educación, dirigidos a la promoción del desarrollo de habilidades físicas, del lenguaje y comunicación cognitivas y sociales y afectivas de niñas y niños de 0 a 5 años. Este componente 2 pretende incrementar la cobertura de la educación inicial para niños, niñas y niños de 3 a 5 años y fortalecer la enseñanza y la experiencia de aprendizaje centradas en el juego y en la alfabetización digital. El programa se ejecutó en el ámbito del ex Ministerio de Educación de la Nación, actualmente a cargo del Ministerio de Capital Humano. El financiamiento se encuentra compuesto por 100 millones de dólares de préstamo del BID, con 750 mil dólares de aporte local. El convenio de préstamo se realizó en enero de 2023 y se prevé el fin de la ejecución en el año 2027. Por lo tanto, al finalizar este ejercicio irregular, estamos ante el inicio del proyecto con una ejecución de 13% de los fondos del préstamo. Los gastos de consultoría del ejercicio, proyección, por favor. Se tratan de 19 consultores individuales y de una firma consultora. Dado que es el primer ejercicio auditado, el acumulado coincide con los valores del año 2023. Las principales observaciones refieren a las falencias de control interno en la registración contable del aporte local, no observancia de las normas del BID en las adquisiciones, inconsistencias en el avance de obra declarado y observado, así como en la contratación de consultores. En el cuerpo del informe se realizaron determinadas aclaraciones previas en las cuales el equipo de auditoría actuante señala desvíos
en los procesos de compra de juegos de patio y de ludotecas destinados a diferentes escuelas de provincias. Se expone también que los auditores no contaron con documentación suficiente que respalde la cantidad de bienes entregados, el lugar de almacenamiento y la distribución final a las escuelas beneficiarias. La opinión es favorable con salvedades, lo que responden a las observaciones y aclaraciones que acabo de detallar. En la comisión fue aprobado por unanimidad, presidente, y pido su aprobación. Bien, se pone entonces a consideración el expediente, se vota aprobado. Tiene la palabra la auditora, perdón, la secretaria. El punto 3, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. 3.1 es la actuación 536-2019 AGN. Es una auditoría especializada de deuda pública cuyo objeto es emisiones de deuda externa 2016-2018, estructura jurídica de emisiones de deuda contenedores privados en el ámbito del Ministerio de Economía, ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y ex Ministerio de Finanzas. El periodo auditado es 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández, está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien, tiene la palabra de vuelta el doctor Fernández. Gracias, señor presidente, auditora general, auditor general y auditora general, la licenciada de la Rosa, y el todo el público presente. Estamos en tratamiento de un proyecto de informe que seguramente nos va a aportar importantes hallazgos para entender cómo se administra la deuda externa en la República Argentina. En este caso se trata de las colocaciones de bonos para el periodo 2016-2018. Antes de avanzar, quiero resaltar que este proyecto fue enviado al auditado y sus respuestas se encuentran analizadas sin haber realizado modificaciones a los hallazgos determinados por el equipo de esta auditoría. Siguiendo con el punto, en primer lugar, como habitualmente lo hago en mis exposiciones, voy a referirme al proyecto en su contenido técnico, al cabo de lo cual voy a solicitar que se nos proyecte un video para luego retomar la palabra. Muy bien, entonces. Después. Perdón. Pensé que vamos a pasar el video. Era un anuncio que se iba a pasar el video. Dicho esto, continúo con mi exposición. Esta auditoría trata de la importancia de considerar al riesgo jurídico que debería ser evaluado por las autoridades de manera previa a la emisión de los títulos públicos, en especial como en este caso. Cuando las colocaciones se realizan en mercados externos y la Nación ha decidido conceder la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros, la prórroga de jurisdicción implica que la República Argentina cede la posible defensa ante conflictos con sus acreedores, los bonistas, a otro marco legal y jurídico. En este caso, la cesión fue hacia los tribunales de Nueva York. Otro tema importante que trata este informe se refiere a las cláusulas contractuales que se establecen en las emisiones de deuda. Estas cláusulas son más sofisticadas que las que utilizaron en nuestra jurisdicción. Así, por caso, tenemos la cláusula pari passu, que significa nada más y nada menos que derechos a la par para los acreedores,
ante eventos de reestructuración o default de la deuda soberana. El default fue la razón por la cual los fondos buitres adquirieron nuestros títulos a precio vil y luego reclamaron la cancelación del total del valor nominal, utilizando estas cláusulas. Litigio que terminó en los tribunales de Nueva York con una sentencia adversa para la República Argentina. Esta sentencia justamente determinó que se dispusiera la primera emisión de bonos objeto de auditoría. Otras cláusulas utilizadas en estas emisiones de títulos fueron las del default cruzado y la cláusula de aceleración. Esto implica que ante todo un incumplimiento parcial de un título público o cualquier endeudamiento se activan provocando disparadores que afectan a todas las series. Como vemos, no es nada simple analizar esta cuestión. En este informe, la AGN evaluó el riesgo jurídico contenido de las emisiones y colocaciones de títulos públicos en el mercado de Nueva York para los años 16 al 18, que justamente contienen estas cláusulas en sus prospectos. Para poner en contexto, en el primer año evaluado, 2016, el stock de títulos públicos bajo legislación extranjera se incrementó un 60% respecto del año 2015 y representó un 19% sobre el total de la deuda pública, lo que significó un aumento de casi 5 puntos porcentuales respecto del año anterior. En este año, la Argentina colocó la mayor cantidad de nuevos títulos públicos en el mercado de Nueva York, por un monto cercano a los 22 mil millones de dólares. En total se colocaron 18 bonos bajo la ley y jurisdicción extranjera por más de 40 mil millones de dólares. Al realizar esas emisiones, se autorizaron prórrogas de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y se autorizó la renuncia a la inmunidad soberana. Esta auditoría nos informa que los riesgos asumidos incluyen, por ejemplo, que ante alguna situación adversa, esta situación incrementa el riesgo de ejecución de bienes del Estado. Como vemos, este informe indaga sobre un proceso complejo de la emisión de deuda pública, haciendo foco sobre las cláusulas que se insertan en los títulos públicos cuando son colocados en mercados extranjeros. A esta altura ya podemos afirmar que este tipo de operaciones de títulos soberanos contienen riesgos jurídicos que se transforman en fuentes de contingencias fiscales para la Argentina, lo cual obviamente conduce a un aumento no deseado de la deuda. De allí la importancia de los hallazgos que a continuación detallo. Primero, en primer hallazgo dice que las leyes de presupuesto no aprobaron el tipo de deuda a colocar, es decir, no se discriminó entre autorizaciones de colocación de deuda interna o externa, por lo cual los límites máximos al endeudamiento externo durante el periodo 2016-18 no se establecieron conforme lo exige el artículo 60 de la Ley 2456 de Administración Financiera. Segundo, no se encontró un plan de endeudamiento anual conforme a estándares internacionales. Tercero, se adicionaron también las cláusulas de default cruzado y aceleración que fueron la base
que incrementó el riesgo jurídico de la República Argentina, además de debilitar su capacidad de defensa ante tribunales extranjeros. Cuarto, entre los hallazgos positivos vale mencionar que la incorporación de nuevas cláusulas contractuales de acción colectiva mitigó de alguna manera estos riesgos, especialmente entre el riesgo bloqueo por parte de holdouts ante una eventual reestructuración de deuda externa y a su vez ante un eventual litigio. Quinto, el análisis de riesgo realizado por el auditado está fragmentado o incompleto, lo cual afectó a la eficiencia y a la efectividad en la administración del endeudamiento público. Sexto, en los relevamientos realizados no se observaron análisis sobre el impacto y conveniencia de las combinaciones de monto, plazo y moneda para instrumentos a emitir. Séptimo, si bien conforme el artículo 61 de la ley 24.156, el Banco Central emitió opinión sobre el impacto de cada operación en particular en la balanza de pagos, este análisis no se realizó sobre la totalidad de las operaciones autorizadas. Octavo, la selección de los bancos se hizo a partir de un ranking construido por una empresa privada, Bloomberg, por sindicación externa, que es un proceso que busca reunir un grupo de bancos que suscriben y se distribuyen conjuntamente una oferta de títulos valores. Estos bancos se comprometen a comprar una cierta cantidad de títulos a un precio determinado para luego colocarlos en su base de clientes. Por esto reciben dos tipos de comisiones: una de suscripción por comprometerse a proporcionar fondos y otro por la venta por colocar los valores. Los principales colocadores de títulos emitidos en el periodo auditado fueron el Citigroup, el Deutsche Bank, el HSBC Santander y el Credit Suisse. Si se toma en cuenta el monto percibido por cada institución financiera en concepto de comisiones de colocación, el HSBC fue el mayor colocador en términos monetarios, con un 20% de participación. Esto equivale a 12 millones de dólares. 12 mil millones de dólares, perdón. 12 millones, perdón. Ya estoy medio... Le sigue el Deutsche Bank, que percibió 11 millones de dólares, y el tercer lugar, el Citigroup, cobró 10 millones de dólares. Noveno, también nos dice este informe que en ningún caso se analizó el grado de solvencia, responsabilidad y capacidad para cumplir con los compromisos que surjan de la oferta de los bancos intervinientes. Décimo, en relación al análisis de riesgo jurídico, no se analizaron los riesgos derivados de las cláusulas, la eventual ejecución de bienes, los riesgos de someterse a la ley y jurisdicción Nueva York, considerando la jurisprudencia adversa en esos tribunales hacia la Argentina, el impacto de sentencias adversas en el costo del endeudamiento. Sin alargar más esta presentación, que la contundencia de los hallazgos habla por sí misma, voy a solicitar se nos proyecte el video explicando, seguramente que va a servir para difundir a toda la sociedad argentina este importante informe. Y después del video... Retoma para cerrar. Gracias. Muy bien. Entonces, por favor...
que proyecten el video solicitado por el doctor. La Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre la importancia del riesgo jurídico en la emisión de títulos públicos o bonos, que incluyen la llamada prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros. El objetivo fue evaluar la gestión de las colocaciones de bonos en el mercado de Nueva York durante el periodo 2016-2018. Durante este periodo, la Argentina colocó un total de 18 nuevos bonos bajo ley extranjera. Esta emisión, por más de 45 mil millones de dólares, equivalió al 64% del total de títulos de deuda externa de la República Argentina y su impacto fue similar al del préstamo del Fondo Monetario Internacional tomado en el año 2018. Solamente en el año 2016, la Argentina colocó 22 mil millones de dólares, es decir, el 50% de este monto, en el mercado de Nueva York. De este total, 9.300 millones de dólares se destinaron a cancelar el juicio Griesa con los holdouts, juicio activado por la cláusula de pari passu de los bonos en litigio. Las cláusulas contenidas en los nuevos bonos generan altos niveles de riesgo jurídico, ya que ante la ocurrencia de eventos de default, ellas abren la posibilidad de litigios en jurisdicción extranjera, limitando la capacidad de defensa de la nación. ¿Qué se encontró en esta auditoría? Las leyes de presupuesto de los años auditados no discriminaron el tipo de deuda a colocar, deuda interna o externa, dejando en la decisión del Poder Ejecutivo la resolución, incumpliendo lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. No se establecieron objetivos claros de emisión de deuda pública, que incluyan lineamientos respecto de la deuda externa, en el marco de una estrategia de gestión conforme a estándares internacionales. El proceso de colocación no contó con las intervenciones requeridas por la ley. No hubo procedimientos ni manuales aprobados formalmente, lo cual dejó un gran vacío en las decisiones de los funcionarios intervinientes. En la selección de las entidades financieras intervinientes, no se analizaron los parámetros de riesgo, de solvencia, fiducia ni capacidad de cumplir con los compromisos que pudieron surgir de la oferta. Las áreas jurídicas no asesoraron sobre la jurisprudencia relevante de los tribunales de Nueva York relacionada a las cláusulas insertas en los prospectos, la ejecución de bienes y el posible impacto de estos riesgos en la capacidad de pago del país. La decisión de endeudarse debió haber tenido en cuenta la capacidad de pago del país, ya que en caso de cesación de pagos, se activarían las cláusulas asociadas a este evento. El informe indica que este análisis no se realizó. El auditado tomó decisiones que determinaron un importante y sostenido aumento de la deuda externa, sumando elementos adicionales de riesgo jurídico contingente a la cartera. La gestión de esta deuda careció de evaluaciones completas, eficientes y oportunas, con los altos niveles de riesgo jurídico. La decisión de endeudamiento y colocación de bonos durante el periodo auditado determinó un deterioro de la capacidad de pago de nuestro país, provocando un serio impacto en las cuentas externas futuras de la Argentina. La vulnerabilidad financiera resultante, el empeoramiento de los indicadores de capacidad de pago del año 2018 y el efecto en la trayectoria externa y fiscal de la deuda de la República Argentina provocó que se iniciara una reestructuración de estas emisiones en el año 2020. La AGN entiende que el proceso auditado y las decisiones tomadas en el periodo auditado no fueron eficientes para la gestión de la deuda pública de la República Argentina. Muy bien, tiene de vuelta la palabra el doctor Fernández. Gracias, señor presidente. Retomando la palabra, vimos que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción en favor de tribunales estadounidenses supone un riesgo alto. Vimos también que las cláusulas insertas en los títulos pueden generar pasivos contingentes no deseados. También vimos que la no participación de las áreas críticas de manera previa impide una administración de la deuda de manera sostenible y con una estrategia. Hemos visto que ante un endeudamiento creciente y de alto riesgo, una vez más no se tomaron las decisiones con prudencia. La ausencia de evaluaciones oportunas nos dejó una deuda enorme con vencimientos concentrados en un horizonte de 10 años, lo que luego dio lugar a la ineludible reestructuración de estos pasivos externos en el año 2020. Estos trabajos vienen a recordarnos que la falta de prudencia del ayer es el padecimiento y el condicionamiento del crecimiento del país y de todas nuestras generaciones futuras. Pensemos en nuestros hijos, nietos y lo que le vamos a dejar. Que así
Felicito a todo el equipo actuante, a toda la gente que tengo, a la comisión de supervisión que está integrada por el doctor Nieva y la doctora. Fue aprobado por unanimidad y pido la aprobación. Y de ya muchísimas gracias. Bien, antes de pasar a la a consideración, tiene la palabra el doctor Nieva, que la solicita. Sí, presidente, Colegio de Auditores. Efectivamente vamos a acompañar, votamos favorablemente. ¿Está con el micrófono abierto? Sí. Hola. Bueno. Sí, ¿no? Bueno, acérquese más al micrófono, no se escucha. Bueno, efectivamente vamos a acompañar, hemos trabajado y votado favorablemente, lo estamos haciendo ahora. Este informe que tiene hallazgos importantes, que muestra debilidades en la gestión de la deuda, destaca también aspectos positivos, han sido muy bien explicados por el doctor Fernández, en la gestión de esta deuda, en la emisión de estos bonos, fundamentalmente marcados con la mitigación de riesgo que tuvo la nueva redacción de los pari passu en conjunto con las cláusulas de acción colectiva, que genera una mayor protección para el Estado argentino, en este caso para la emisión de los bonos auditados o emitidos en el periodo auditado. A su vez, en la selección de colocadores de algunos bonos, se tuvo en cuenta la presencia de al menos un banco dentro del consorcio que pueda hacer la liquidación en Argentina para que esté blindada frente a hipotéticos embargos de los holdouts. Ahí lo destacó también el doctor, que en 2016 se colocó una cantidad de públicos en el mercado de Nueva York donde el 42% se destinaron al pago de sentencias de los acreedores holdouts, el fallo ese famoso de Ibiza. Sin perjuicio de que estoy acompañando y votando favorablemente el informe, quiero expresar algunos comentarios respecto de algunas afirmaciones que se hacen en el informe con las cuales no estamos totalmente de acuerdo, aunque no nos alcanzaron para hacer una disidencia, que hicimos que este informe salga sin disidencias, aunque me parece importante destacar algo que me parece, en todo caso, sobre los cuales quiero presentar mi desacuerdo. Por ejemplo, recién se mostró, y se afirma en el informe, el hallazgo número uno, donde habla de los límites al endeudamiento externo, se señala que en la ley de presupuesto no se distingue, se hace una autorización general de endeudamiento, sin distinguir, como lo plantea el artículo 60 de la ley de administración financiera, entre deuda interna y externa. Ahora, nosotros hacemos una observación frente a lo que es una decisión del Congreso. No me parece apropiado que la Auditoría General de la Nación, en este caso, y haga una observación de este tono, porque en definitiva, si bien somos órgano de asesoramiento del Congreso, allí está la voluntad popular condensada en las decisiones que se toman como lo marca nuestra Constitución. Entonces, sobre ese punto me parece que no ha sido feliz la mención a que hay un incumplimiento por parte, en este caso, del Congreso. Luego, a partir de esa afirmación, se derivan algunas conclusiones que no nos parecen totalmente acertadas. El otro hallazgo que también me parece discutible señalar es el vinculado a que el Banco Central, si bien emitió opinión sobre cada opinión en particular, no lo hizo sobre el conjunto de las operaciones. Me parece importante tener en cuenta lo que dice el propio auditado cuando el Banco Central contesta: no es posible pedirle al Banco Central una opinión general sobre la totalidad de las operaciones que se pretendan realizar en el mercado externo, dado que al no tener las condiciones financieras establecidas del Banco Central no podría elaborar su informe y no se podrían usar escenarios supuestos, dado que en la práctica dichas presunciones podrían no cumplirse. No comparto finalmente la utilización de cierta jurisprudencia citadas en los puntos C y y CII como criterios para evaluar los riesgos de gestión, ya que entiendo que la misma no resulta aplicable a los supuestos expuestos en el hallazgo. Con estas breves aclaraciones manifiesto mi voto positivo con el informe. Bien, la
Licenciada de la Rosa, me pidió también la palabra. Sí, gracias, presidente. Es para hacer algunas consideraciones. En primer lugar, felicitar al equipo. La verdad que se trata de una auditoría excelente, con un nivel técnico altísimo, y que honra las auditorías que hacemos en AGN. Complementa también seguramente otras auditorías que hicimos, ¿no?, con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al préstamo que fue debidamente auditado en esta AGN, y bueno, y le da un cariz también de la cuestión del riesgo jurídico, que es una cuestión importantísima. Solamente algunas cuestiones. Mencionado recién por el auditor, el tema de la diferenciación entre deuda externa e interna. Yo acá tengo que decir que me parece acertada la recomendación y el hallazgo, en el sentido de que falta cumplimiento de ese artículo de la Ley de Administración Financiera. En general, en todos los tiempos, en todos los gobiernos. Tendríamos que tomar una decisión, ¿no? Esa calificación que hace de deuda externa e interna la Administración Financiera, yo creo personalmente que es importantísima, porque de hecho no es lo mismo tomar deuda externa e interna. Esa es una vieja discusión en la Argentina. Entonces, para mí es importante y debiera estar debidamente autorizado la toma de deuda externa por una parte y la toma de deuda interna. Una de las cuestiones de la deuda externa es, bueno, prórroga de jurisdicciones, por ejemplo, y otra que obviamente se toma no en moneda nacional, sino en dólares u otro tipo de divisas. Entonces, esa cuestión, y ante la debilidad, ¿no es cierto?, que tiene la Argentina con respecto fundamentalmente a su balance de pagos, me parece que es importantísimo. Ahora, es cierto que no se lo toma en serio a ese artículo de la Ley de Administración Financiera, pero creo que es importantísimo. Y después, solamente decir que estamos analizando un periodo ya muchas veces analizado por esta Auditoría General de la Nación con respecto al endeudamiento externo. Estamos analizando un periodo de altísimo endeudamiento externo de la Argentina. Ya lo dijimos en otras auditorías, ya lo dijimos en la cuenta de inversión, que estamos hablando de un periodo donde la Argentina tomó 100.000 millones de dólares de deuda externa. La mayor toma de deuda externa de todos los gobiernos de la Argentina, incluido la dictadura militar. Entonces, ese es, digamos, el contexto en el cual toma relevancia este tipo de auditoría, ¿no? Toma relevancia porque no se trata de una o dos tomas de deuda externa que tuviera la Argentina, sino de ese feroz endeudamiento externo, bueno, que estamos sufriendo ahora las consecuencias. Y hablando de deuda externa, hay tantos problemas que tiene la Argentina que por ahí la gente se olvida de la deuda externa. ¿Pero qué pasó con la deuda externa? No, la deuda externa hoy está presente. Yo estuve analizando la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2024, es una información de la Oficina Nacional de Presupuesto. Ustedes saben que la Oficina Nacional de Presupuesto, la ejecución la toma en términos de devengado, no de caja como la toma el Ejecutivo generalmente. Y la verdad que me impactó este tema. Ustedes saben que en el primer trimestre del 2024, en términos de devengado, y que además la Oficina Nacional de Presupuesto toma el total de las deudas, no netea el total de intereses de la deuda, se pagó de intereses de la deuda 2.7 billones de pesos en el primer trimestre. Y ustedes saben que la masa salarial de la Administración Pública Nacional en ese mismo periodo fue de 1.9 billones de pesos. Entonces, estamos en presencia que en el primer trimestre de este año se pagó más de intereses de la deuda externa e interna que la masa salarial de la Administración Pública Nacional. La verdad que eso es preocupante. Y si comparamos, por ejemplo, los pagos de intereses significaron más de 5 veces lo transferido en ese mismo periodo a las universidades nacionales. Así que, bueno, estas son las consecuencias del gran endeudamiento argentino y por eso me parece importantísimo esta auditoría. Gracias.
Doctor Fernández tiene la palabra. Gracias, licenciada. Comparto totalmente con la licenciada lo que dijo, pero yo soy técnico, a mí acá me nombraron para ser técnico del Congreso. Lo único que hago es ser técnico. Nadie se puede ofender porque para eso estamos los técnicos, para ayudar que ellos tengan mayor capacidad en sus decisiones, tanto los diputados como los senadores. Y así estamos cumpliendo muy bien nuestro trabajo. En eso sí no comparto con usted. Usted capaz que no lo quiere hacer. Yo estoy para esto acá. Gracias. Bueno, yo también quería hacer un señalamiento, felicitar por el trabajo, por la calidad técnica del mismo y señalar que en todo caso el incumplimiento señalado no importa tanto como un llamado de atención ni como una crítica, pero sí importa para la prórroga de jurisdicción, porque es una decisión que se toma a partir de la autorización, digamos, de endeudamiento del Congreso y la no diferenciación entre autorizar deuda externa o deuda interna, importa también para ese punto que está señalado en el informe. Con estas opiniones de los 4 auditores generales presentes, pongo a consideración el informe. Se vota. Queda aprobado. Continuamos con el orden del día. Gracias, presidente. El punto 4, asuntos varios AGN. 4.1 es la nota 64 de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, que refiere al informe bimestral del estado de ejecución del Plan Operativo Anual 2024 con fecha de corte 4 de abril de 2024. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales que usted preside y está para consideración. Muy bien, respecto de este punto me gustaría señalar que es en cumplimiento de la disposición 195-2022 que se presenta para conocimiento de todos el informe de ejecución bimestral al 4 del 4 de los proyectos del SICA que componen el POA 2024. El mismo contiene tablas, anexos y cuadros gráficos y de cantidades y reporte de ejecución del SICA ordenado por departamento y por gerencia y configurado con colores y títulos descriptivos para una mejor lectura. Si están de acuerdo, lo someto a consideración. Se avota. Aprobado. Continuamos con el orden del día. El punto 4.2 son las notas 68-2024 y 27-2024 de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales y del Departamento de Planificación Operativo, respectivamente. La referencia es responsabilidad jerárquica, plan anual de auditoría, plan operativo anual 2024, supervisores y jefes de equipo, presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales que preside el doctor Olmos, está para consideración. Bien, aquí quiero señalar que conforme a la normativa vigente se presenta el cuadro de responsabilidad jerárquica que contiene la cantidad de jefes de equipo y supervisores por departamento y por gerencia necesarios para ejecutar el programa de acción anual 2024. ¿Están de acuerdo? Lo someto a consideración. Se vota. Aprobado. Continuamos con el orden del día ya para tratar los temas que han sido incorporados sobre tablas al inicio de la sesión. Le doy la palabra a la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas. El punto 5 es la actuación 28-2024 AGN, es el informe de auditoría emitido por el auditor independiente respecto de los estados contables de Optar, operador mayorista de servicios turísticos SAU, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero y presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la licenciada de la Rosa. Está para consideración. Bien, licenciada, si usted está de acuerdo, yo le quería solicitar la vuelta a comisión de este expediente. Tiene la palabra. Este tema y el tema a continuación, ¿no?, que me adelanto un poco, que es el punto 6, son dos temas propuestos sobre tablas. Me parece que hay consenso de que son temas importantísimos y que requieren mayor detalle, más información y más tiempo, sobre todo de análisis, por los cuales tanto el punto 5 como el punto 6 estoy de acuerdo que pase nuevamente a comisión. Bien, entonces
Si están de acuerdo, el punto 5 y el punto 6 del orden del día, votamos una vuelta a comisión. Se vota. Aprobado. Continuamos con el orden del día. No es necesario entonces que lea el punto 6, ¿verdad? No es necesario, el punto 6 también pasa a comisión. Bien. El punto 7 del orden del día es la actuación 367-2023, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial, subprograma 2, del Ministerio de Capital Humano. Es el convenio de préstamo 4229 del BID por el ejercicio irregular número 3, comprendido entre el 1 del 1 de 2023 y 31 de octubre del 2023, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández, para consideración. Bien, tiene la palabra el doctor Fernández. Le damos un minuto, sí. Es que hoy trabajó tanto, doctor Fernández. Ponga el micrófono. General. Este último punto de nuestra sesión del día se trata sobre el préstamo 4.229 del Banco Interamericano de Desarrollo que financia el programa de apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la Educación Inicial, subprograma 2. En este caso es el ejercicio irregular del cierre del proyecto. El monto total del préstamo ascendió a 100 millones de dólares, que fuera reducido a 55 millones de dólares. Se encuentra ejecutado en su totalidad y actualmente el área responsable es el Ministerio de Capital Humano. Las principales observaciones de este último ejercicio auditado y que impactan en la opinión corresponden fundamentalmente, primero, a la falta de completitud de los expedientes analizados, la utilización de un tipo de cambio que difiere del acordado en contrato de préstamo para la reposición de gastos no elegibles y, tercero, errores contables que afectaron a la confiabilidad y certeza de la información contable. En este ejercicio, los gastos de consultoría, proyección por favor, corresponden a 23 consultores individuales, mientras que en el caso de las firmas no se registran gastos. El total de este gasto representó menos del 1% del total del préstamo, que realmente quiero felicitar porque desde que estamos haciendo esto de hace tiempo con las consultoras, bien disminuyendo mucho los gastos en consultoría. ¿Quiere decir que sirven las observaciones? Sí, sirvió bastante. No sé si se vio, pero antes eran hasta de un 30, 40 y llegaban hasta un 50% gastos en consultoría. ¿Sí? La opinión sobre los estados financieros es favorable con salvedades que son las referidas a las observaciones que acabo de indicar de manera previa. En este caso, el equipo auditor consideró otras cuestiones que refieren fundamentalmente a la subvaluación del aporte de fondos local, ejecución de obras de infraestructura, traspaso de 19 obras al préstamo BID 5.585, continuador de este programa. También que resalta la falta de implementación de los convenios con provincias, los que al analizar el préstamo no resultaron ejecutados entre los más importantes. El informe fue tratado y aprobado por la Comisión de Supervisión a mi cargo y por unanimidad tratado y pido su aprobación. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, doctor Fernández. Se pone a consideración, se vota. Aprobado. Continúa. Para el último punto, entiendo. Sí, gracias, presidente. Solo el punto 8, que son los asuntos ingresados desde la Comisión Administradora, están todos para consideración. Se ponen a consideración los expedientes elevados por la Comisión Administradora. Se votan aprobados. Muy bien, entonces vamos a cerrar la sesión, no hay más asuntos que tratar.
Si están de acuerdo, pautamos la próxima reunión de Colegio de Auditores para el día 22 de mayo a las 12 horas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos vemos entonces en el próximo 22.